greetings from downhill Salvador. Come bike with us. It's a fun place to ride. Another day breaks and the last one's gone. You dig deep just to carry on. Your debt's paid off, but it don't feel gone. So you slip out the back and you're moving on. Yeah. I can never figure out how to make a case that it don't amount too far from grace. She wants to know, can I replace this tired wool with satin lace? Says you're on a bridge, you know when you get that fast. Desde que tengo memoria, recuerdo que siempre quise una bicicleta, entonces como a los 4 años, mi mamá me compró una bicicleta y ella me enseñó a andar en bici. Lastimosamente fui creciendo y la bici ya no era de mi talla y dejé de practicar el ciclismo hasta que tuve 14 años volví a conocer el mountain bike. Pues el ciclismo es, no sé, algo... Es mi amor, pues es lo que más me gusta en toda mi vida, es lo que más me distrae y es lo que me puede alejar de los vicios, de mis problemas. Cada vez que monto una bicicleta, siento que todos mis problemas se olvidan y gracias a eso creo que me he alejado de los vicios y de muchas cosas que están expuestas todos los jóvenes. I've been riding for about 5 years. The place where I live is pretty close to a volcano. So a group of friends, they told me, let's ride, right? And I did it. I knew that moment when I
hit that first trail, I knew that that was the sport I wanted to do, and I loved it. I've loved it ever since. I would like to become a national champion to start off, to be picked up by a team or by a brand and start racing professionally and start giving my 100% into biking. I would really like to race World Cups and to become very known in the sport, because I know we have a lot of potential, but they just haven't discovered us. Ciclismo es mi libertad. Y te olvidas de todo lo que está pasando en la ciudad. O sea, como quien dice, tanto como vicios. Ahorita en día hay bastante la juventud en vicios, entonces eso significa bastante andar en bici y te olvidas de todo eso, pues. ¿Qué planes tengo otra vez para el futuro? Nunca, no sé. Hay muchas cosas para el futuro, ¿verdad? Porque lo que más me interesa y me ha enfocado, y aunque tenga errores, es que sigan creciendo. Si te referís al bicimontaña o en mí. Ecoparque El Espino nos han dado la oportunidad de meter mano, de construirla, de poner brincos, de hacer los cross countries también, ¿verdad? No solo el descenso, el famoso downhill, sino que también queremos el cross country que crezca en abundancia, pues. Que sigan, que queremos que apoyen, queremos que abran también, que sigan apoyando, y quiero ver más esto, más grande, pues, y que gente como los amigos canadienses que tenemos aquí.
your love.